Bueno, primero sobre la participación del presidente Bukele y el vicepresidente como precandidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, yo creo que es del conocimiento de toda la población la alta aceptación que tiene el presidente, tanto dentro de nuestro Instituto Político Nuevas Ideas como fuera de Nuevas Ideas. Por supuesto, ha tenido el 91% de aprobación, no solamente dentro del país, sino que a nivel mundial. Y esto habla muy bien porque obviamente está vinculado con los resultados que el gobierno del presidente Bukele le ha dado a los salvadoreños. Y eso creo yo que es muy importante destacarlos, sobre todo en materia de seguridad, los logros que hemos tenido en la reducción de homicidios en el país, la inversión extranjera, que sin duda alguna ha tenido una implicación directa en mejorar el turismo del país, pero nos encontramos sumamente motivados a este proceso interno que vamos a realizar. Y no hay duda que el presidente y el vicepresidente Félix Ulloa van a ser nuestros candidatos de Nuevas Ideas para poder optar a la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Usted estaría participando también en las internas? Actualmente estoy participando como precandidato a diputado al Parlamento Centroamericano. Voy saliendo, de hecho, de una entrevista acá en TCS y lo decía ahí, quiero participar nuevamente porque hemos logrado actualmente la aprobación de la reforma del Tratado Constitutivo. Y ahora el Parlacen va a emitir normativa vinculante, es decir, que va a ser de obligatorio cumplimiento en conjunto con los consejos de ministros, y esto sin duda alguna va a representar un impacto positivo en la región. Y pues obviamente porque también sé que he hecho un buen trabajo desde el Parlamento Centroamericano, hemos gestionado cooperación internacional, hemos abierto la puerta para llevar a salvadoreños a trabajar de forma legal, ordenada y segura a Canadá. Por 2 años, en lo que va del año, hemos enviado 8 contingentes. Hemos traído robots de desinfección al país donados por Cooperación Canadiense y han sido llevados uno al Hospital Rosales y uno al Hospital Bloom, así como becas, diferentes jornadas médicas, insumos de movilidad como sillas de rueda, las cuales las hemos entregado en todo el país. Y esto es justamente lo que Nuevas Ideas es. Como diputado de Nuevas Ideas, no quería llegar al Parlacen a no hacer un trabajo, sino a hacer mi parte y a contribuir a mejorar este país que sin duda alguna todos amamos. ¿Sabes si hay otras personas que están postulándose para diputados del Parlacen? Nosotros como Nuevas Ideas tenemos bastantes precandidatos, tenemos un aproximado entre 48 a 50 precandidatos que van a competir este 9 de julio para poder formar parte de estos 20 candidatos ya oficiales de Nuevas Ideas para irnos a las elecciones generales de nuestro país el próximo año. En otros temas también queríamos saber su valoración acerca de los Juegos Centroamericanos. ¿Qué le ha parecido? Bueno, totalmente sorprendido, y ayer veíamos al director de Centro Caribe hablar de que inclusive en las instalaciones de nuestro país ahora están a un nivel panamericano, y sin duda alguna esto nos motiva a seguir adelante. Felicitar al organizador, al presidente del INDES, Yamil Bukele, por el excelente trabajo, pero también a todo el equipo que ha hecho posible que estos Juegos Centroamericanos sean un éxito en nuestro país y posicionen sin duda alguna a nuestro país como un referente en deporte a nivel regional e internacional.